Bueno, bienvenido a esta clase. A esta clase vamos a ver el tema de métodos en Java, pero métodos void. O sea, métodos que no retornen nada. En los videos anteriores seguro vieron métodos con retorno, donde yo ponía dentro del método un return, o si había un if, o else, o switch, hacía varios retornos, return, de acuerdo a la decisión que tomaba. Bueno, eso era que salga un solo dato específico, esos eran los métodos con retorno. ¿Sí? O sea, si yo creo un método, no sé, public, que se llame, no sé, public static se pone por el momento, porque estamos en el main, static, doble, y a sumar, y no sé, acá pongamos dos variables, una variable doble que se llame A y una variable doble que se llame B. Bueno, acá yo lo que estoy haciendo es prometiendo que este método sumar va a devolver ¿qué? Un doble. Sí o sí. Es como que yo a ustedes le prometo, chicos, le voy a traer, no sé, galleta en la clase que viene. El profe está obligado a traerles galleta, no otra cosa. ¿Estamos bien? Bueno, esto es lo mismo. Esto acá va a retornar, capaz. Sí o sí, eso. ¿El resultado de esto es un doble? Sí. ¿Lo que prometí es doble? Perfecto. Bien. Ahora entra el tema de métodos. ¿Esto retorna algo específico? Sí, un solo resultado, un único resultado. No es que me va a devolver dos valores, ¿sí? Solamente un único resultado de ahí, ¿sí? Lo que vamos a ver es que va a haber método ahora que, por ejemplo, que ponemos aquí. Cuando yo diga, che, no quiero que haya un retorno. No, no quiero que devuelvas nada. Solo acá adentro quiero que hagas un proceso. O sea, resolver el problema. Yo quiero que resolvamos el problema ahí, ¿no? Pero no hay resultado, ¿no? No quiero que salga algo para afuera. O sea, yo no quiero esto. No quiero que, vamos a poner más chiquito, ahí está, que un valor salga para afuera. Eso no quiero, porque eso lo meto con retorno, ¿no? Que yo devolví algo como hicimos y acá especificábamos qué era lo que queríamos que salga, qué tipo de dato. No. Si ustedes no quieren devolver algo o vieron, piensan que van a hacer solamente un proceso sería, por ejemplo, más adelante, cargar un cliente. Si yo voy a cargar un cliente en la base de datos, en mi página, en mi aplicación, solamente necesito tener los datos del cliente, o sea, necesito los datos del cliente. Bueno, voy a dibujar acá un poquito. Bueno, necesito sus datos. ¿Sí? Y para dar de alta al cliente solamente eso, lo mando al método y que lo guarde en la base de datos. Yo espero de ese método, por ejemplo, lo vamos a llamar alta. ¿Sí? No puedo escribir bien, pero bueno, acá sería alta. ¿Sí? Imagínense yo que al método alta, o registrar, le mando los datos del cliente. ¿Qué va a hacer el método? Lo va a guardar en la base de datos y chao. ¿Sí? Entonces yo del método ese no voy a esperar algo. No voy a esperar que me responda algo. ¿Sí? Porque solamente hice un proceso, agarro el cliente y lo guardo a la base de datos. Nada más. ¿Sí? Entonces, ahí cuando ustedes que vean que el método no va a devolver un valor específico, se ponen la palabrita void. Tenemos void. Void significa como que nada, o sea, no están prometiendo nada o no saben lo que van a devolver. ¿Sí? Si ustedes ponen void a un método y ponen acá un return, eso está mal. Un 10. Eso está mal. Si ustedes ponen al método que no va a devolver nada, no va a salir nada de ahí, entonces return ya no va. Es más, te sale error, miren ya. Rojo ahí. Porque void, ¿qué es? Nada. O sea, no va a salir nada de ahí. ¿Cuándo usamos esto? ¿Cuándo es un proceso? Por ejemplo, nosotros lo usamos mucho cuando es el alta de un cliente. Guardamos el cliente y chao, no me interesa. ¿Sí? O capaz que queremos conseguir capaz todos los datos de la base de datos. Bueno, llamo al método y trae, hace un proceso de traer todos los datos y chao. Nada más. No es que me va a devolver un numerito, me va a devolver un true, un falso, no. ¿Sí? Bueno, este tipo de método lo podemos ver así. Miren. Borrarlo. ¿Se entiende, no? La palabrita void. ¿Return va adentro? No. No me pongan el return adentro. Si es void, no va adentro. ¿Sí? Miren, lo mismo, el mismo concepto. ¿Voy a necesitar datos de entrada? ¿Sí o no? O sea, necesito, viste, para hacer el bizcochuelo, ¿necesito los datos? Y sí, lo mismo. ¿Va a tener un nombre? Obviamente que sí, va a tener el nombre del método, sí. Pero acá ya van a poner void.
Sí, me acuerdo. Sí, ahí. Void. No se escribe bien. Ahí está. Bien. Void. No devuelve nada. Significa que esos datos que vienen del exterior, aquí yo lo voy a usar para hacer la magia del código, que funcione todo. ¿Va a salir algo si es void para afuera? No. Por lo tanto, return no se usa adentro. Bien. Profe, entonces, si no va a salir nada de la cajita, ¿el resultado dónde estaría? Aquí adentro. ¿Sí? Ahí va a estar. Ahí va a estar el bizcochuelo que han hecho, ahí está. Capturado en la cajita todavía. A la hora de usar este método, cuando lo vayan a llamar aquí en el main o en cualquier otro lugar, para llamarlo, ¿qué van a hacer? Antes nosotros decíamos, bueno, si el método devolvía algo, yo me creaba aquí una cajita para guardar ese algo. ¿Se acuerdan? Ahora, si es void, no van a crear esa cajita. Porque no sabes lo que te está devolviendo, así que void es nada o no sabes qué es, digamos. ¿Sí? Mira, un ejemplo podría ser esto. Voy a crear un método void que diga, por ejemplo, quiero generar una constancia de alumno. ¿Sí? De alumno regular, por ejemplo. Eso nomás. Quiero generar una constancia. Yo puedo decir que el método es público, es static, estático, ahí lo pueden ver, un poquito más grande. Se ve, ¿no? Ahí. ¿Puede ver? Sí, ¿no? Estático. Y si no se sienta nada. Ahí. Estático. Y vamos a poner point. ¿Sí? Solamente quiero que haga un proceso. Generar lo voy a poner. Abrimos los paréntesis para los parámetros, obviamente, llave, llave, y enter. ¿Vieron cómo lo hago? No tengan problema con las llaves, ¿no? Abro, abro y enter. Si no, después se comen una llave y chao, no sé. Están a preguntarte dónde está la llave. Tengan cuidado con eso. Ahí. Quiero generar una constancia. Entonces, ¿qué datos necesitan ustedes? Por ejemplo, yo quiero una constancia. Que me generen ustedes una constancia. ¿Qué necesitan de mí? A ver. Nombre. Bueno, ¿el nombre de qué tipo es? Empecemos con un string. ¿Necesitan nombre? Sí. ¿Algo más? ¿Edad? ¿Sería qué? ¿O doble? ¿Sería? No, int. La edad de int. Más. Hasta ahí nomás. ¿DNI? ¿Qué tipo de datos sería el DNI? Pues entero, si fueran 8 números, serían millones, ¿sí? O sería string. Nosotros lo manejamos más o menos en las páginas web, lo manejamos como string nomás. ¿Por qué como string al DNI? Porque son muchos números, está bien 8 millones, pero si es entero, 8 millones hay que escribirlo acá, ¿viste? Que la variable soporte 8 millones, digamos. ¿Sí? Entera, la variable entera. Pero pregúntate vos, ¿necesitas hacer un cálculo con el DNI? Entonces, ¿para qué va a ser entero? No, puede ser un string, un texto directamente. No hace nada con el DNI, ¿qué no? O sea, es más, si ese string es mejor porque bueno, podemos más adelante analizar ese string. Analizar, che, este DNI, los DNI que empiecen en 50, ¿sí? Los DNI que empiecen en 40, no sé. Si el DNI es válido, no tiene que existir un DNI 999, no existe, 000 tampoco. Entonces ahí me doy cuenta, che, no, string. Bueno, yo le explico porque ya cuando hacemos formulario más adelante en página web, string, más fácil. ¿Por qué? Porque no necesitamos hacer cálculos con el DNI. ¿Se entiende ahí? La edad sí me sirve entero, porque capaz que quiera sumar todas las edades de todos, sacar un promedio, capaz que me sirve. ¿Bien? Vamos a generar. ¿Cómo haríamos para generar? Acuérdense que return no hay que sacar nada. ¿Puedo crear variables, profe? Sí, puedo crear una variable, lo que sea. Usar for, do, if, lo que sea. Pero menos el return. El return está prohibido. Porque ya pusieron void. ¿Qué podemos hacer? Si yo quiero una constancia, yo me pongo a imaginar, bueno, sería imprimir, ¿no? Ahí. Voy a imprimir. Constancia. Alumno. Regular. Y bueno, acá vamos a imprimir los datos. Pues, vamos a imprimir primero. El nombre, ¿qué no? Ponemos un cartelito que diga nombre. Punto. Bueno, se pone toda una leyenda, ¿vieron? Constancia emitida, tal, tal. Vamos con el nombre, ¿no? Más que variable nombre. Repetimos esto. Y podríamos poner acá la edad. Algo así sencillo nada más para que se entienda.
y la variable edad. Y hagamos lo mismo con el DNI. Vamos a DNI y algo bonito acá, una variable DNI. Perfecto. Y acá para terminar la constancia, bueno, creo que se imprime en esta línea porque no hay, esto no es una página, así que si fuera una página ya hay que generarlo bien bonito. Algo así lo haría porque por consola nada más estoy haciendo. Estoy haciendo otra cosa. ¿Se entiende ahí? Estoy recibiendo los datos, estoy imprimiendo, o sea, haciendo, mostrando nomás los datos y chao. ¿Sí? Eso es lo único que estoy haciendo. Imagínense que acá estaría todo el diseño y lo demás. Nada más, está haciendo eso, está mostrando las variables, podría decirse. Bueno, es un proceso de agarrar la variable y mostrar. Nada más. No es que, no tengo que devolver nada, solamente estoy imprimiendo las variables. Me voy acá ahora al main. Estamos listos para usar el método. ¿Cómo usamos esto? A ver. Public main acá. Yo tengo el método generar que es de tipo void. Tiene parámetros, sí tiene parámetros. Aquí. ¿Cómo lo uso? A ver. ¿Devuelve algo el método? No, dice void. No, entonces, ¿me creo una variable void? ¿Qué dice? No sé. Que se llama resultado. Creo que así lo hacíamos en return, ¿qué no? Si esto devolvía un entero, la variable era entera. ¿Cómo es void? ¿Necesito crear la variable? No. Porque void es nada. O sea, ¿qué va a guardar ahí? No sabes qué devuelve. Entonces borren eso. Directamente irían a esta parte, mira. Generar. Ustedes pondrían el método generar aquí. Generar. Bueno, le pasarían la información que necesitan. Nombre, edad y demás. ¿Sí? Vamos a poner acá un nombre. No sé, Pepe. 25. ¿Y qué más? DNI. String. No, sí. Ahí está, más o menos. ¿Se entiende? Algo así. Si fuera return, ¿cómo sería? Si esto es entero, acá iría entero. Y la variable, y este entonces lo que devuelva, se va a guardar ¿dónde? En resultado. Pero esto no es un método retorno. O sea, no te va a devolver, no te promete algo específico. No, ni sabes qué te promete. ¿Sí? Entonces, esta primera parte, sáquenla. Chao. Directamente solamente basta con poner el nombre del método y los parámetros. Eso es lo único. Vamos a ver cómo funciona. Guarden y ejecuten. Miren. Ahí está, mi constancia. Yo le estoy mandando, estoy llamando al método generar. ¿Qué le estoy mandando? Este string, este entero y este string, ¿o no? Acá lo recibe y acá hace la magia el generar. Toma esos datos y hace su proceso. Bueno, solamente imprimir, ¿o no? Si se dan cuenta en los videos de yo de métodos con return, yo nunca puse un SISO adentro del método. Nunca puse un escáner, digamos, tampoco. ¿Por qué? Porque eso generalmente me servirían aquí. ¿Sí? El otro es como un método. Vos le mandas algo y te devuelve algo. Chao. No es que te va a estar imprimiendo algo, no. Es más, ¿cuántos resultados ven visualmente? Yo veo 1, 2, 3, 4, 5. Son más de un resultado esto. Bueno, se procesó eso y eso me está mostrando a mí. En cambio, el método, ¿cómo era return? Mandabas datos y un solo resultado. Así al aire, un solo, 25 te devolvía. True, te devolvía hola, no sé. Pero un solo dato te devolvía. No acá en pantalla un montón de datos al llamar. ¿Se entiende? Entonces ahí puedes ver una diferencia. El void es como nada o son muchos resultados. Si son muchos resultados, por eso no se crea la variable, porque vos no sabés qué variable va a ser entera, string, va a ser boolean, ¿qué va a ser? No sabés. ¿Se entiende? Entonces, directamente llamen al método. Es tan sencillo como hacer eso. ¿Bien? Hace un proceso. Manda un dato, procesa y chao. ¿Dónde se resuelve o dónde se muestran los resultados? Acá adentro. ¿Sí? Ahí. Ahí nada más. Ah, está ahí. ¿Alguna duda está ahí? Vamos bien. Ahora repito. Si el método es void, profe, yo hice así, hice todo el cálculo, hice un return y no sé, devolví edad. Eso está mal. ¿Por qué? ¿Edad de qué tipo es?
Entero. ¿Qué está devolviendo? Nada, o sea. Entonces no tiene sentido esto, por eso no va el return. Es más, ya te marca y error. Si el método de void, return no lo usen adentro. Menos afuera ni donde se le ocurra, porque no es el concepto. Generalmente los métodos con retorno que vieron en los videos anteriores se usa para cálculos matemáticos, sacar un porcentaje, hacer un cálculo grande, ¿sí? Capaz que te haga un super cálculo para sacar, no sé, cuánto tengo que pagar la cuota por cada mes, no sé. Entonces vuelve a mandar los datos, chao, y te tira el número. ¿Se entiende? Por eso son métodos con retorno, ¿sí? Ahora, este no es tanto, por eso no es necesario un retorno. A ver, profe, me gustaría ver hacer intercambio de dos números. Intercambiar dos números. Este método lo cerramos un poco. Yo quisiera intercambiar dos números y mostrarlo en pantalla. Para eso sería un método público. Static, por ejemplo, yo quiero entrar dos números y que me devuelva esos dos números, pues ya ha cambiado. Return no creo que sea, porque no vas a poder sacar los dos números. ¿Se entiende? Entonces, sería public static void. Es un proceso nada más. Intercambiar. ¿Está? Vamos a pedir dos números. Bueno, no trabajemos con números, trabajemos a ver con string. Intercambiar dos palabras. Lo más difícil. Voy a intercambiar dos string. String A y un string B. ¿Sí? Dos string. Perfecto. Lo voy a achicar un poco. Un espacio. Ahí está. Bien, tengo las dos variables, A y B. Yo quiero que el contenido de B se pase a y el de A hacia la B. Entonces, ¿cómo hago eso? Aquí adentro lo resuelven primero. Usen los datos, sí, hay que usarlos, si no al vicio han pedido, digamos. ¿Cómo haría? ¿Cómo harían acá para intercambiar? Quiero la palabra, no sé, imagínense, ¿no? A vale Cristian, y no sé, y la B vale Pepe. Pepe. Yo quiero que me salga después acá Pepe y acá Cristian. Eso es lo que quiero. Intercambiar el contenido, no variar. ¿Cómo sería? Sí, pero ¿cómo? ¿Qué hago acá? Decime acá. Pensá en código, a ver qué tú pondrías. ¿Cómo hacer? Está bien, yo sé que tengo que actualizar, cambiar y ese es el problema. Pero ¿cómo lo hago? O sea. Ah, me dice hay una red. Bueno, pues tengo, ¿eh? Igual a ver. ¿Así? ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien o no? De ahí, ¿qué estás haciendo? Pasando el valor de B hacia la variable A. ¿Y ahora cómo va a ser el proceso contrario? Después dirían, pasemos B a A. No, pues ya perdiste el de A, ¿qué no? Bueno. Una tercera variable. ¿Y de qué tipo sería? Si esto es manzana, manzana, sería de tipo manzana, ¿qué no? Le vamos a poner auxiliar. ¿Sí? En auxiliar, yo me creé, guardemos cualquiera. ¿Cuál quieren guardar ahí? Bueno, A. Hice una copia ahí. Ahora, yo sé que A le asigno B. Sí, pues ya tengo una copia de A. Ahora a B le asigno A. No. No. La copia que guardé. Listo. Ahora sí imprimamos. Valor del primer parámetro, ahí. Y pone un cartelito, es este. ¿Y el segundo cómo sería? Este sería lo mismo, imprimir B. Ahí nomás lo resuelvo. Porque no puedo hacer dos return. ¿Sí? En Python sí se puede hacer dos return. ¿Sí? Cuando vean Python, bueno, se puede retornar return A, B. Y se retornan dos valores. Pero bueno, no estamos en Python, pero depende de los lenguajes, ¿no? A veces que algunos permiten. Por el momento estamos viendo así. Ahora, miren, esta es una forma de intercambiar. Ahí está. Primero valor de A, valor del segundo. Segundo, ahí está, valor de B. ¿Cómo llamo el método A ver? Lo vamos a llamar aquí antes de generar, ¿sí? ¿Cómo es? Intercambiar, ¿no? ¿Qué le paso? Un string media. Bueno, hacemos y el otro. Bueno, ustedes lo pueden pedir por escáner, ¿no? Yo lo estoy haciendo sin escáner, así que ustedes pueden pedir antes un escáner SC, punto, y piden. Ahí está. Ahí está, miren. ¿Ve? El valor de la primera variable ahora vale Pepe. Y el otro vale Greg. ¿Estamos bien?
Eso se puede hacer. Dame intercambiar. Ahora, profe, no sé, me gustaría hacer la suma que yo hacía con return acá. ¿Se puede hacer con void? Se puede, miren. Public, static, tiene la misma idea. Puede ser un enter, sí, voy a bajar un poco más porque si no. Ahí. Public, static, doble, sumar dos números, vamos a poner un doble, que se llame doble. Llame X, un doble que se llame Y. Vamos a poner Enter y aquí. Bueno, no return, ¿no? Porque ya no sería return. Lo que sí podría quedarme una variable que se llame suma o S y sumarlo capaz los dos valores. X, X más Y. Ahí está. ¿Hago un return? No. Así era el retorno, ¿no? Yo lo quiero hacer con void. Entonces ahí me imposibilita el retorno ya. ¿Cómo lo hago para mostrarle el resultado al usuario? Bueno, imprimirlo, que no. Es la única solución. Le vamos a imprimir aquí. La suma es dos puntos. Variable. Suma. Perfecto. ¿Cómo llamo esta suma? Vamos a llamarla aquí, en el main, o donde quieran. En cualquier método se puede llamar. Sumar, vení. Vamos a pasarte dos números. Vamos a pasarte un 20. Y aquí te vamos a pasar un valor de 34. 34.5. Sería un total de 54.5, ¿no? Cuando es doble se pone punto, ¿no? Si estoy en el código es punto. Un valor doble. Cuando lo ingresen por consola, seguro lo es con coma, si no me equivoco. Bueno, si no es coma es punto cuando ingresan por consola. Yo me sé que es coma. ¿Sí? Por las dudas, cuando quieren ingresar un valor doble. Bien, ahí está. ¿Ves? 54. Y me dio lo mismo, ¿o no? ¿Qué diferencia tiene este sumar con el otro? En el otro yo puedo obtener su valor y guardarlo en una variable con return. ¿O no? Y esa variable a trabajarla más adelante. Pero en este caso, ¿qué? El resultado está capturado acá adentro. O sea, no está afuera, no está disponible afuera. ¿Sí? Entonces, como que queda ahí adentro y ahí nomás hago el cálculo. ¿Se entiende? Como queda atrapado. Ya más adelante vamos a ver otro ejemplo donde yo hago que vamos a ver el tema de variables globales. ¿Sí? Que acompañan esto de método void. Y entonces vamos a guardar el resultado en otro lugar. Porque está atrapado, si se dan cuenta o no. Está dentro ahí. Está bien, resuelve, se imprime bonito, chao, paso el parcial y chao. Pero queda dentro. Si es return, está más bueno porque lo guardo en una variable y la puedo usar donde yo quiera. Pero bueno, así queda esto. Bueno, pueden hacer lo mismo, puedo usar for, sí, usa for, lo que quieran, el mismo código, pero ahí adentro. Sí, todo el cálculo ahí adentro. ¿Cómo se llama, profe? Bueno, así. Solamente el método. No hagan nunca. No pongan así. Doble resultado, por ejemplo. No, porque si esto devuelve void, ¿es guardarlo en algún lugar? No. Es más, ¿cómo me di cuenta que es void el método? Su. Control espacio. ¿Qué dice ahí? Sumar los dos parámetros dobles. Después de los dos puntos, ¿qué dice? Algo chiquito dice void, dice. ¿Eso qué significa? No me está devolviendo nada, no me está prometiendo nada. ¿Ves? Entonces ahí se dan cuenta que el método es void. ¿Sí? Bien, esto lo dejamos como está. Bueno, esta es una pequeña idea de cómo se crean los métodos void y cómo se los llama. Y se lo utiliza en Java. Más adelante ahora vamos a ver cómo hacerlo con variables globales. O sea, vamos a ver cómo hacer el cálculo y que este resultado. Vieron que yo lo tomo y lo imprimo ahí, ¿no? Pero capaz que lo quiero imprimir en otro lugar, no ahí. Entonces vamos a usar el concepto de variables globales. Ya lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Sí? Pero bueno, lo importante es que tenga, entienda esto de void. Es más, el main que ustedes vienen manejando, ¿qué es? Void. Que solo hace un proceso, ejecuta el botón, se ejecuta todo este código y chao. No retorna nada, digamos. ¿Se pasan argumentos? Sí. ¿Argumentos, parámetros? Sí. Todavía no entendemos esto porque esto es tema de array. Pues ya lo van a entender más adelante. Es una variable que se llama args y este es un array de string. Más adelante lo vamos a ver. Pero de a poco van entendiendo. Public, preview static, porque va void. ¿Vieron al main? Ahí se va entendiendo un poco. También tiene, este es un método nada más. El que está ahí. ¿Que llama a quién? A otros métodos. ¿Se puede hacer eso? Sí. Es más, hagamos esto, miren. ¿Qué tal si en el generar constancia yo quisiera que venga
El intercambiar, a ver, no, sí, el intercambiar, a ver, veamos. Intercambiar Benny, estoy dentro del método general. ¿Puedo llamar un método que sea void adentro de un método void? Sí. Es más, lo veíamos con el ejemplo claro acá, ¿no? ¿El main es void? Sí. ¿Estás llamando a método void? Sí, se puede. Mire, yo voy a sacar este intercambiar y sumar, lo voy a hacer adentro del generar. O sea, una vez que se ejecute generar, que llame a los métodos void, esos dos. Y obviamente mandándole la información, los datos que necesita, ¿no? Entonces acá podría hacer un escáner y mandarle el primer dato y el segundo. ¿Sí? ¿Pueden? ¿Puedo, profe, puedo hacer un escáner acá? Y sí. Nada, te lo impide. Mira, vamos a hacer un escáner. Escáner, control espacio, Java útil, SC igual a new. Escáner, ahí está, vamos a hacer. Vamos a hacerlo. System.in que lea la data por el teclado. Listo. Bueno, lo demás ustedes ya lo saben, ¿no? Piden la variable y lo guardan acá. Sí, pero ¿puedo poner un escáner? Sí, no hay problema. Pero ¿dónde está este escáner? Dentro de generar. No está disponible para los demás. Por eso más adelante vamos a tocar el método, los temas de variables globales. ¿Sí? Está dentro. ¿Lo puedo usar? Sí, perfecto. Para resolver, lo va a hacer. ¿Puedo usarlo afuera? No. Está dentro de esto. Si acá, por ejemplo, intercambiar, lo quisiera usar y no, está en el otro salón, está en la otra clase, digamos. ¿Se entiende? Está en otro lugar, así no se puede. Toda variable que esté declarada dentro de un método pertenece a ese método. Significa que el otro no lo podría usar. Va, ¿se tendría que crear? Sí, se puede crear otro. Por ejemplo, yo, profe, quiero usar esta variable, este escáner, en el otro lugar. Bueno, vas a tener que hacer el mismo proceso. Crearla aquí. Y ahí está. No importa que se llamen igual, porque están en lugares diferentes, ¿qué no? Son dos variables distintas. En una tengo SC y en la otra SC también. ¿Sí? Pero no estoy usando la misma SC para todos los métodos. ¿Sí? Eso tengan bien en cuenta. Bueno. Vamos a cortar un poquito. Ahí.